Amigos, ahora me da muchísimo gusto porque estoy muy bien acompañada con el doctor Juan Carlos Garnica Cuellar. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido. Hola, Claudia. Buenas noches a tu auditorio y muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, siempre es un placer tener médicos cerca. Yo de verdad que podría tener puros amigos doctores, porque se siente uno seguro cuando uno platica con un doctor, de verdad. Así como nos da pavor enfermarnos, cuando estoy cerca de un doctor siento que a mí no me va a dar, ¿sabes? Esa es una cosa muy tonta, pero bueno. Tú eres médico endocrinólogo del Centro Médico La Raza y además eres subsecretario de la Asociación Mexicana de Nutrición y Endocrinología. Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología. Un día vamos a hablar de tiroides y de otras cosas, porque ahorita estamos platicando de eso con el doctor. Pero por lo pronto, lo que nos atañe el día de hoy es el tema de la diabetes, ya que el día 14 recientemente acaba de pasar, pues este día, esa conmemoración, no se puede decir celebración. Doctor, me escandalicé con los números. Estoy viendo ahí que del 2000 a la fecha es el doble de casos en México de gente con diabetes. Es correcto, realmente la incidencia de casos nuevos de diabetes, el número de casos nuevos de diabetes se va incrementando y esto, bueno, pues de alguna manera ha sido porque se ha promovido el diagnóstico, la búsqueda intencionada en la población. Te voy a comentar un dato más o menos del 2006, se establecía que alrededor del 7% tenía una prevalencia de diabetes, sin embargo, cuando se hace un subanálisis de esa encuesta nacional de salud del 2006, se encuentra que por cada uno que estaba diagnosticado, uno no lo tenía, o sea, uno no lo sabía. Que está peor, ¿no? Sí, porque las complicaciones de la diabetes, sí, que claro, podemos platicar más adelante, pues son muy, muy agresivas. Entonces, ahora en el 2012 se establece una prevalencia en mayores de 20 años de 9.2%, lo que hablaríamos de alrededor de más de 6 millones de pacientes con diabetes. A nivel nacional. Así es. ¿Y en el mundo? Esta encuesta, quiero dejar muy en claro, ha sido preguntando si el paciente conoce. Sin embargo, es probable que la prevalencia sea mayor porque pues hay mucha población que no lo sabe. ¿Cómo sabes que la tienes? Es decir, ¿es silenciosa en un momento o qué? El problema, bueno, el paciente va acompañado en todo momento de esta enfermedad por el sobrepeso, la obesidad, y pues uno únicamente el paciente puede sentir cansancio, puede sentir que no tiene la energía. Estos pacientes buscan el pedir vitaminas para tener energía, y no es un problema de que le falte, al contrario, al paciente con sobrepeso y obesidad le sobra mucho tejido adiposo, mucha energía que requiere ser gastada. Entonces, esos son los síntomas iniciales. Posteriormente el paciente puede sentir que cuando come le da muchísimo sueño y bueno, ya cuando se empiezan a elevar las concentraciones de glucosa, el paciente puede sentir adormecimiento de las manos, de los pies. ¿Dicen que se secan los labios? La boca seca, le da mucha sed, le da por orinar, la visión se ve nublada, ese es el síntoma que ellos expresan los pacientes. Y bueno, pues en términos generales, el ir mucho al baño, mucha sed y boca seca es uno de los datos cuando ya la glucosa ya está elevada. ¿Y eso con una simple prueba de sangre te pueden decir tu nivel de glucosa? Sí, evidentemente se requieren dos determinaciones de glucosa en ayuno, en presencia de estos síntomas que te comentaba, mucha sed, mucha ganas de ir a hacer pipí, y bueno, el paciente puede tener esta prueba positiva por una glucosa mayor a 126 o una hemoglobina glicada por arriba de 6.5. Es una muestra en sangre en términos generales. Pero sí, tal cual de laboratorio, ¿no es el que te pica nomás el dedito, la gotita? Puede ser como una previo, screening que le hacen en general de consultorio, te orienta. Si el paciente ya trae una glucosa por estos aparatitos arriba de 200, ese paciente no nos queda duda que tiene diabetes. ¿Cuánto es el número normal? La glucosa debe de estar entre 60 y 99 miligramos por decililitro. O sea, no en más ayuno, de 100. En ayuno. ¿Ayuno ni agua o...? Ayuno. Un ayuno definido por al menos 8 horas, sin ingerir alimentos, agua, nada. Y en una, digamos, glucosa postprandial, es decir, después del alimento, en este caso una glucosa que esté por debajo de 140 sería normal. Wow. Vamos a ir a un corte comercial, estamos hablando sobre diabetes, un temota impresionantemente importante. Estamos aquí con el doctor Juan Carlos Garnica, volvemos.